Se hacen muchas cosas, pero los rezagos persisten. La gente de las comunidades pesqueras sigue viviendo en pobreza y en el abandono. Tienen escasez de fuente de empleo y carencia de servicios públicos, educativos y de salud. En virtud de lo anterior, se considera necesario generar entre todos una estrategia de atención integral a las comunidades pesqueras de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el bienestar social y estimular la actividad económica y la generación de empleos